El día de hoy encaminaremos unas pláticas, una serie de conferencias, de ponencias encaminadas un poco hacia al tema de salud sexual. Para comenzar con nuestras actividades, el día de hoy contamos con el honor de la estudiante de medicina Luisa Fernanda Guzmán González, quien nos va a hablar un poco acerca de la importancia de la higiene de órganos sexuales. Si me permiten, voy a comenzar dándoles una pequeña semblanza de nuestra ponente. Su nombre es Luisa Fernanda Guzmán González. Es estudiante del sexto semestre de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, MEXFAM. Es miembro del Comité Juvenil de MEXFAM. Y actualmente es miembro de la Red de Jóvenes de la Federación Internacional para la Planificación Familiar. Ella nos hablará el día de hoy un poco acerca de la importancia de la higiene en los órganos sexuales. Y Luisa Fernanda, le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Diego. Es pues para mí un honor estar aquí y poderles transmitir un poco pues del conocimiento que pues he podido adquirir, ¿no?, sobre los temas de sexualidad. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, estamos en línea por Facebook. Entonces, pues al final pues podré resolver algunas de sus dudas. Si me puedes apoyar con la presentación, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, ¿no? Creo que es un tema muy cortito, pero es un tema también muy complejo porque pues a veces ya tenemos como muchísimas dudas acerca de, y pues bueno, el higiene de tus órganos sexuales. La que sigue, por favor. Y pues con lo que quiero que iniciemos es básicamente con los conceptos básicos. El concepto básico de higiene pues es un conjunto de conocimientos y técnicas para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos para la salud. En el caso de la higiene personal, pues ahora es un conjunto de medidas que nos sirven individualmente para mantener una condición física saludable y tiene que ver mucho con el autoconocimiento. La que sigue, por favor. Y pues juntando pues básicamente estos conceptos, la higiene sexual es la serie de medidas para mantener saludables los órganos sexuales pélvicos, ayudar a su buen funcionamiento, evitar infecciones y preservar la vida sexual sana. Entonces primero tenemos que saber pues cuáles son los órganos sexuales. La que sigue, por favor. Y pues los órganos sexuales vamos a tener que son internos y externos. En el caso de los órganos internos, pues vamos a tener que, en el caso de la mujer, pues hay útero, también la vagina, las tubas uterinas y los ovarios. En el caso de los hombres, pues tenemos lo que es próstata, conductos deferentes, también tenemos, pues incluye también incluso vejiga. Tenemos también las glándulas de Cooper. Y en el caso de los órganos sexuales externos, que son los que pues, mayormente nos interesan, también se le pueden llamar genitales, tenemos la vulva, que vamos a tener pues, todos sus componentes, que es la capucha del clítoris, el clítoris, los labios mayores, labios menores, el introito vaginal, la entrada de la vagina, o sea, las glándulas de Bartolino, el himen, las glándulas de Skene. Y también por arriba de la vulva, pues vamos a tener la pelvis, ¿no? O también pues llamada monte de Venus. También tenemos, en el caso del hombre, pues pene, testículos, pues el tronco del pene, básicamente, el glande, el prepucio, el escroto. Y pues interiormente, pues sí se le llamarían los testículos, ¿no? La piel que recubre, pues es el escroto. La que sigue, por favor. Y algo muy, muy importante es que nuestros órganos sexuales externos tienen una ubicación, morfología y funcionalidad, pues que requieren higiene y cuidados específicos, ¿no? Se le llama que son bifuncionales en el caso del hombre, porque pues justamente nos van a servir para pues, el acto sexual y para, pues, para desplazar lo que es la orina, ¿no? Para sacar la orina, que en el caso distinto de la mujer, pues son dos salidas distintas, ¿no? Arriba se encuentra el meato urinario y debajo se encuentra el introito vaginal. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta.
La que sigue, por favor. Y pues bueno, la gran pregunta es, ¿cómo puedo cuidarme, no? O sea, primero tenemos que tomar en cuenta que pues nuestros órganos sexuales externos pues tienen pliegues, ¿no? Y esto puede favorecer la proliferación de microorganismos, que justamente lo que yo les mencionaba, como hay una bifuncionalidad del aparato genital, pues se puede prestar a una acumulación de secreciones y también pues restos de orina. Entonces tenemos que en el caso de la vulva, entre los labios mayores y los labios menores puede haber una secreción blanquecina. Igual en el caso del pene, se puede formar esmegma por las glándulas de Tyson. Esto quiere decir que entre el glande y el prepucio se puede formar el líquido o secreción blanca. Y este puede tener como un mal olor. Por eso es muy importante que en el caso pues, de la vulva se haga una limpieza con jabón neutro. Pues sí, cuando tomamos el baño se hace una limpieza con jabón neutro solamente en la pelvis, en el monte de Venus, y separar labios mayores y labios menores para justamente limpiar las secreciones que se hayan formado. Es importante que justamente en esos pliegues no se utilice el jabón, se utilice nada más el chorro de agua. Y en el caso igual de pene, que en caso de que no haya circuncisión, o sea, esto quiere decir en caso de que no se haya quitado el prepucio, se traccione hacia atrás y se limpie el esmegma que se ha formado. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿no? En el tema de relaciones sexuales, pues justamente pues se menciona que hay un incremento en el riesgo de infecciones por el contacto físico e intercambio de fluidos. Y no hablamos solamente de infecciones vaginales o algo así, sino infecciones también de transmisión sexual. Por eso es muy importante que se ocupe algún método de barrera. Es muy, muy importante que mencionar que nosotros tenemos mecanismos de defensa específicos. Estos mecanismos de defensa específicos, en el caso de la vagina, pues hay el flujo vaginal, ¿no? Que tenemos pues varios tipos de flujos, que puede ser la menstruación, el flujo justamente que tenemos al momento de tener relaciones sexuales. Entonces es muy importante que pues nosotras pues tengamos un autoconocimiento, ¿no? Que veamos cómo huele, de qué coloración es, muchas veces por los tabúes de no te puedes tocar, pues dejamos como muy de lado esos cuidados. Entonces, pues si nosotras pues notamos que hay un olor distinto, o sea, no es normal, yo he visto como mucho en redes sociales que hacen los malos chistes de, ay, es que meten los dedos a la vagina y huele a pescado, no, eso no es normal. Tenemos siempre que checar la coloración, el olor. No todas las vulvas van a oler igual y no es que huelan a nada. Todas tienen como un olor específico, pero no debe de ser un olor fétido. También pues nuestra piel tiene defensa específica. En este caso pues sería nuestra microbiota. Se le llama microbiota a una serie de microorganismos que tiene nuestra piel para defenderse de agentes externos. En el caso hay también pues microbiota en la vagina. Y pues eso nos ayuda justamente pues no generar infecciones, ¿no? Creo que no les mencioné sobre los métodos de barrera. Los métodos de barrera pues en este caso pues incluye el condón externo y el condón interno, que pues los van a conocer más famosamente como el condón femenino y el condón masculino, pero el nombre correcto es condón interno. Y pues justamente que va dentro de la vagina y el condón externo que va en el pene. Y también pues en el caso de, no solamente es en relaciones pues heterosexuales, ¿no? No solo es en el caso de relaciones vulva, vagina, pene, o sea también se puede dar en pene, porque pues recuerden que hay fricción de la piel, entonces pues también hay que cuidarse. Y también pues en el caso de vagina. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ¿no? En el caso de la zona anal,
siempre igual ha habido como este tabú de, es que no se habla de cómo nos tenemos que limpiar correctamente, ¿no? Entonces, pues el correcto limpiado debe de ser de adelante hacia atrás. Esto quiere decir que este, en vulva es de vulva, va hacia ano, igual este, en hombres es de perineo hacia ano. Y pues, como yo siempre les digo, lo más importante es también un correcto lavado de manos, ¿no? Porque pues tal vez hay como mayor problema, por decir así, mayor riesgo en mujeres, si no hay como un correcto limpiado, pero pues en hombres también, pues debe haber también un correcto lavado de manos, porque pues en el caso de no lavarse bien las manos y pues haber tenido como contacto con ano y luego con pene, pues también podemos generar alguna infección. Y pues también en relaciones sexuales anales también se utiliza mucho lo que es el enema, que este es, bueno, lo que tenemos ahí en imagen es un bulbo enema, que justamente pues nos sirve para limpiar la zona del recto. La que sigue, por favor. Y pues bueno, no, o sea, igual otra de las grandes preguntas es, o sea, sí, Fer, me estás explicando todo esto, pero pues, ¿puedo yo utilizar los productos para la higiene de mis órganos sexuales externos, no? Lo que dicen, ¿no? Muchísimo de, no, es que sea una niña bien y pues utiliza jabones, ¿no? Y pues mi recomendación sería, ¿no? No se debe de utilizar como ningún jabón para la higiene íntima, como les llaman, porque pues lo que yo les decía, ¿no? También es muy, muy, muy complicado pues este tema, porque pues justamente si nosotros utilizamos los productos, pues va a alterar nuestro pH, también este va a alterar nuestra microbiota, lo que yo les decía, y pues puede que pues seamos como más propensos a tener infecciones como la clamidia. Entonces pues mi recomendación es no. Pero pues si otra vez están tercos de que quieren utilizar un producto para la higiene, pues mis recomendaciones serían pues que tenga una compatibilidad en la superficie de la mucosa y la piel, o sea, que sea un producto específico para la piel, que no sea agresivo, que se pueda utilizar pues diariamente, que no provoque irritaciones o resequedad en la piel o en la zona. Entonces, otra vez, mi recomendación es, antes de utilizar un producto, que lo puedan probar en su brazo y pues si ven que no tiene igual alguna irritación, pueden utilizarlo. Si están viendo ya que no tuvo irritación en el brazo, se lo colocan en órganos sexuales externos. Si está teniendo irritación, primero hay que dejar de colocarlo y, pues, segundo, hay que ir con el médico. También estos productos deben ser suaves, no deben de modificar lo que yo les decía otra vez, ¿no? La microbiota de la piel, estos microorganismos que son una barrera para protegernos, igual en mucosas. Deben de tener una acción refrescante y antiodorante. No se deben de sentir pesados y pues el pH debe de ser ligeramente ácido, porque pues este debe de ser parecido a la zona en la que va a actuar. La que sigue, por favor. Y les digo que esta era una presentación como muy cortita del tema, pero pues ahorita tenemos como muchísimo tiempo para dudas. Y pues básicamente las recomendaciones generales es pues utilizar ropa interior de algodón que permita la transpiración. Esto quiere decir que este, el puente debe de ser de algodón en el caso de, este, de lo que está en contacto con nuestros órganos sexuales externos directamente. También pues evitar mucho pues usar la ropa muy ajustada, ¿no? Yo entiendo que está muy padre utilizar los jeans súper ajustados, pero pues sí también pues puede generar sudor en la zona y pues genera humedad y genera que igual que los microorganismos puedan como proliferar más rápido. También pues el uso de jabones suaves que no modifiquen el pH. Recuerden que mi recomendación pues es no utilizar ningún como tipo de jabón especializado directamente, solamente jabón en el monte de Venus y lo demás con el chorro de agua, separando los labios y este, en caso de vulva, ¿no? Y en caso de hombre, igual, retracción de pene, lavar la zona de donde se forma el esmegma. Y pues básicamente es poner muchísima atención en la limpieza de la zona genital y perianal después de orinar o de fecar. Probar en brazo los geles, cremas lubricantes, también eso es muy importante antes de utilizar cualquier lubricante o cualquier crema para las relaciones sexuales. Hay que ver si tenemos la reacción alérgica. Otra vez, como les mencioné en los jabones, probamos en brazo,
vemos que no tenemos ninguna reacción alérgica, podemos colocarlo. Si llegamos a tener otra vez alguna reacción alérgica, pues dejarlo de usar, no volverse a poner, no colocarse más y ir directamente pues con el médico. Igual pues no dejar las medidas higiénicas en menstruación, porque pues no sé, yo he oído mucho que pues dichos populares, ¿no? De que no, es que no, cuando estás en menstruación no te debes de bañar, no debes de tener como higiene. O sea, esas son como cosas muy, muy pues a la antigua, ¿no? Y eso no debe seguir así. Entonces, en menstruación uno puede hacer todas las cosas normales. Se debe de seguir teniendo el baño diario, el cambio de ropa interior diario, que eso también es muy importante, no se los había dicho. Debe haber un baño diario, un cambio de ropa interior diario, y si no hay baño diario, aunque sea un cambio de ropa interior diario. También, pues, no dejar medidas higiénicas. Ah, lo mismo, ya repetí esa. No usar esponjas o zacates en la limpieza de la zona genital. Eso es también muy, muy importante, porque las esponjas o zacates también nos pueden pues formar infecciones, nos puede pues proporcionar un aumento de los microorganismos y también pues que siento yo que es una zona muy delicada, es una zona que es muy sensible, entonces pues justamente también pues nos puede generar irritaciones. Y pues evitar usar desodorantes, perfumes, talcos, que igual puedan generar una irritación. Y básicamente creo que esta es la última, la que sigue, por favor. Sí, esta es la última, les decía que es como un tema muy, muy corto, igual si quieren como echarle un vistazo a ese artículo que les puse ahí, de higiene íntima, una visión integral, y pues el librito naranja que tiene Mexfam, también es muy bueno y los temas vienen muy comprensibles. No sé si puedas pasar como a la primera, digo, porfa, y pues podemos como iniciar con una sesión de preguntas, porque pues es un tema muy cortito. No sé si no hay dudas, a lo mejor no hay dudas. No, claro, sí, ya tenemos algunas dudas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por... ¡Qué nervios! Muchas gracias por la ponencia. Como bien lo mencionas, es un tema con muchos tabús. Creo que es muy importante conocerlo. Toda la información que podemos adquirir a través de esta serie de conferencias, pues nos va a servir y pues es muy importante enfocar o tener claro que la salud sexual es algo muy importante para el concepto de salud, propiamente, para tener una vida saludable. Entonces, voy a comenzar con algunas preguntas que nos han depositado. No sé todo, pero en lo que pueda les voy a poder ayudar y responder, ¿ok? Una de las preguntas nos mencionan que a qué se refieren o cuál es el concepto de jabones pesados. Jabones pesados, yo me refería más a los jabones que tenemos en casa, o sea, es que no quiero decir marcas, pero... los que utilizamos como para cuerpo entero. Eso es como mi definición de jabones pesados. Ok, y también nos preguntan, referente un poco hacia esto, que si hay alguna marca o algún tipo de jabón que recomiendes o que sea efectivo. Es como les dije, o sea, yo no recomiendo el uso de jabón, porque pues... ¿Qué tal? Yo les puedo decir, ay, ¿sabes qué? Colócate esta marca, pero pues la verdad es que no. O sea, yo lo que haría la recomendación es jabón neutro solamente pues en la zona de la pelvis, el monte de Venus, en el caso de la vulva, y que escurre el agua a chorro. Pero yo, o sea, recomendar alguna marca de jabón, no, solamente jabón neutro. Porque justamente pues lo que se quiere como... lograr es que tenga como un pH lo más similar a nuestros órganos sexuales externos, ¿no? Entonces, pues esa sería como mi única recomendación. Perfecto, muy, muy bien. También nos llega un comentario en donde dice, buenos días, oportunos consejos los que nos has brindado el día de hoy. En cuanto al vello púbico, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tomar en cuenta y que si recomienda
depilarlo o rasurarlo por completo periódicamente? Mi recomendación es que no, o sea, sí, pues tal vez hay muchas mujeres que se sienten como incómodas con el vello púbico es algo normal, es algo que nos protege, ese vello, pues justamente, como yo les decía, ¿no? La piel tiene una barrera y este vello también pues genera otra barrera para las infecciones, entonces mi recomendación es que no. Y si se quiere hacer, tomar en cuenta que pues puede generar como irritaciones, entonces también pues les recomendaría usar como alguna cremita para la irritación, pero solamente igual en la zona de la pelvis, no más allá. Perfecto, muy, muy bien. También nos comentan, hablando acerca un poco de la menstruación, ahora que en el mercado hay mucho más opciones, además de las toallas femeninas y los tampones, que si hay alguna que recomiendes y por qué. Pues mira, el tema de la menstruación también es como muy complejo. Entonces, pues ya sabemos que pues existen las toallas femeninas, que existen los tampones y que existen las nuevas copas menstruales. Entonces, las copas menstruales, yo sí las recomendaría con un uso adecuado y saber cómo utilizarlas correctamente, ¿no? Teniendo una limpieza muy buena de las copas, esto quiere decir que las tienes que esterilizar en agua caliente antes del uso, lavarla con agua y jabón neutro antes de colocarla nuevamente y pues el lavado de manos, ¿no? Igual, porque pues justamente como introducimos los dedos, introducimos la copa, entonces es muy común que se puedan tener como infecciones. Entonces, esa sería mi recomendación. Y de toallas y eso, pues es que es lo que te digo, no puedo como utilizar como marcas, pero yo creo que eso ya es como el caso de cada persona. O sea, yo te podría decir, ¿sabes qué? Utiliza las toallas nocturnas, pero pues no, ya es en caso de cada persona cómo se sienta cómoda y también cómo se adapta como a su estilo de vida. Perfecto, muy, muy bien. También nos llega otra pregunta acerca de si hay alguna indicación adicional o algo que en lo que se deba poner mayor atención en cuanto a la higiene de órganos sexuales en niños. Ok, lo primero que yo les recomendaría es justamente, pues, promover el autocuidado, promover el autoconocimiento. O sea, mayor recomendación es no se dejen llevar por los tabúes, dejen que niñas y niños se conozcan, se autoexploren, que puedan verse en un espejo, que vean qué es lo que tienen, qué es lo normal, para que justamente, pues, se pueda como visibilizar si hay algo que sea anormal. Esa sería mi recomendación y pues lo más importante en esa etapa también es pues la limpieza justamente a la hora de defecación. Esa sería con mi recomendación de adelante hacia atrás. Esos son como los mayores puntos. Perfecto, muy muy bien. También tenemos otra pregunta en la que nos hacen llegar. Nos hablan acerca de los juguetes o accesorios sexuales, que si hay alguna forma de asearlos de manera correcta después de su uso o qué recomendaciones se podría dar. Ok, creo que igual va a haber como una plática más adelante, no sé si ya se dio la plática de los juguetes sexuales, pero pues igual la recomendación es sí tener, pues para empezar hay que tomar muchas cosas en cuenta, ¿no? Para empezar, los juguetes sexuales son personales. Si se van a utilizar con otra persona, pues se debe de tener, se tiene que colocar un condón, se tiene que colocar algún tipo de barrera. Como ya les mencionaba, condón externo, condón interno, también las laminillas también se pueden utilizar. Pero básicamente hay que tomar en cuenta que los juguetes sexuales no se pueden como prestar a aquellos que van dentro de mucosas. Muy, muy bien, sí, efectivamente es muy bueno las aportaciones que se están dando. También nos preguntan acerca de, igual, si vamos a tener algún cuidado o alguna atención especial en la higiene de los órganos sexuales en cuanto a adultos mayores, en el otro extremo de la vida.
Ok, es muy importante también pues recordar que muchos de nuestros adultos mayores pues ya utilizan, pues en este caso, pues pañal. Entonces, pues eso también puede generar como un foco de infección porque hay mayor, pues hay sudor, hay un aumento de calor en la zona. Entonces, pues mi recomendación sería como, pues tener un cambiado constante porque pues muchos ya, como no pueden justamente pues atenderse ellos mismos, pues los hijos son los que tienen que cambiar o otra persona. Entonces, pues no descuidar justamente esa parte. Igual tener como la misma limpieza, si no se puede tener como a la mano tal cual el agua para acercar los órganos sexuales, pues justamente con toallitas húmedas, lo que les mencionaba, ¿no? Limpiar de adelante hacia atrás, porque pues justamente también tanto en bebés como en adultos mayores, pues tal vez con el pañal el limpiado se hace de atrás hacia adelante, ¿no? Y eso no debe de ser. Entonces, pues sería el cambiado constante del pañal. Y sí, ya me acordé, es que se me fue lo de las toallitas húmedas. Igual entre los labios mayores y menores, igual sí se puede hacer la limpieza. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta en donde, igual retomando un poco el tema de la menstruación, recordando que hay muchos, bueno, ya en el mercado ya hay muchas opciones para la menstruación, que también nos preguntan acerca de si recomiendas la técnica de bleeding. Ay, no sé qué es eso. Me van a linchar, pero no sé si tú sepas, Diego, qué es eso. Sí, hace referencia acerca del sangrado libre. Es decir que... Ah, ok. Sí, no tenía como esa palabra en mi vocabulario, pero fíjate que desconozco un poco sobre ese tema, pero igual, pues, no sé si esa persona pues nos puede dejar con correo electrónico, y me pongo a investigar y pues puedo resolver las dudas, ¿vale? Y recuerden, pues también algo muy importante es que pues el sangrado menstrual es algo natural y no se tiene que estar ocultando. Y también otra cosa como muy importante es que en el caso de la copa menstrual siempre deben de utilizar copas que estén avaladas internacionalmente y nacionalmente. No deben de utilizar las copas que vemos en internet de 50 pesos. Yo entiendo que las copas son un poco más caras, pero pues sí hay que siempre tener como cuidado con nuestro cuerpo. Porque pues cuerpo solo hay uno, ¿no? Perfecto. Nos hacen llegar otra pregunta acerca de, igual, un poco acerca de las copas menstruales. ¿Qué recomendaciones hay para elegir el tamaño de la copa? Ok, bueno, pues en el caso de las copas menstruales, el tamaño se hace por medio de edad y por medio de si has tenido hijos o no has tenido hijos. Entonces me parece que en algunas marcas manejan tamaño como 1, 2 y 3. Mi recomendación es, si eres mayor de 18 años, utiliza el 2 y si no has tenido hijos, ya después de tener hijos es el tamaño 3. Y menor a 18 años, el tamaño 1. Y otra vez lo que les digo, ¿no? Siempre pues copas certificadas. Y también, pues igual lo que yo les mencionaba, ¿no? Yo entiendo que las copas son muy caras, pero pues si te das cuenta que tú compras una copa y pues no te está funcionando, tal vez pues nuestro piso pélvico pues es como un poquito más frágil o pues no mantiene la copa en su lugar y hay fugas. Es muy normal que al principio pues si no sabemos cómo colocarnos bien la copa pues haya fugas, pero lo que no es normal es que ya que tengamos como pues tiempo con la copa siga habiendo fugas y fugas y fugas y grandes fugas. Entonces ahí eso quiere decir que tenemos que cambiar de tamaño. Perfecto, muchas gracias, Lisa. Creo que ya no hay más dudas.
Igual, en caso de que surja alguna duda, se pueden poner en contacto con nuestra ponente, con Luisa Fernanda, y pues ella les ayudará a resolver un poco de sus dudas. Muchísimas gracias, Diego. Igual, pues tienen como mi correo electrónico. Es como un tema muy cortito, pero es muy, muy importante. Igual, a las 12 vamos a tener la otra plática. Esa sí es como un poquito más extensa. Igual pueden hacer llegar todas sus dudas. Y como les digo, ¿no? O sea, tal vez no manejo como, pues, todos los temas para todas las dudas. Pero, pues el conocimiento que tengo, pues, trato de transmitirlo lo más fácil posible. Muchas gracias, Luisa. Como ya lo mencionábamos, la salud sexual es muy importante, es parte fundamental. Muchas veces lo dejamos de lado y nos enfocamos únicamente en enfermedades físicas sin tomar tanta importancia en salud sexual. Esto es muy, muy importante, sobre todo por los estigmas que se han generado, todo el tabú que se ha generado acerca de la salud sexual. Entonces, pues el día de hoy vamos a seguir encaminando pláticas, ponencias acerca de estos temas. Los invito a que sigan al pendiente de las redes sociales, en donde vamos a continuar con las ponencias. A las 12 tenemos otra plática acerca de el uso de algunos, de específicamente del anticonceptivo de emergencia. Entonces, para que no se la pierdan y pues sigan al pendiente de las redes sociales de la Sociedad de Sistemas Biomédicos. Muchas gracias por la información y no sé si ¿alguna duda o alguna otra pregunta que tengan? No sé si haya más dudas o no. Si no, pues de todas maneras, pues les agradezco como mucho pues la invitación y nos vemos a las 12. Sí, de momento creo que ya no hay más dudas, entonces seguir al pendiente de las redes sociales y recordar que es el último día del evento de Cuida lo que te cuida a tu salud. Entonces sigan al pendiente de las redes sociales, nos vemos en un rato.